Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una misión más de nuestro programa Frente Político. Este día transmitimos en vivo desde la Ciudad de México y agradecemos al doctor Manuel Barle Díaz por su disposición y tiempo y brindarnos este espacio. En esta ocasión vamos a hablar sobre el paquete de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, conocidas bajo el nombre de Ley Televisa. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista y vamos a comenzar. Se empezó a trabajar ahí en ese foro en gobernación panista una nueva ley. Pero en medio de esa actitud de reformas y todo del foxismo y de su mujercita, ¿cómo se llama? Martita Sahagún, de repente ella se pone de acuerdo con Televisa en medio de toda esa... De toda esa euforia de ahora sí vamos a cambiar los medios y vamos a modernizar todo en México, la señora le concede a Televisa el quitarle una obligación que tenía la radio, toda ella, de destinar el 12.5 del tiempo de la radio y la televisión, el 12.5, ¿se dan cuenta lo que es el 12.5 y lo que vale? Del tiempo de la radio, de la televisión, de todas las televisoras, el 12.5 es para el Estado, para que ahí se pongan programas educativos, programas de información adecuada, comunicación de pública, 12.5. Pues estos barbajanes, ¿verdad?, violando todos los principios morales, le quitaron eso y se lo regalaron a Televisa. Dejaron ahí un poquito de pedacito. Bueno, eso fue un escándalo. Pero aquí no pasa nada, pueden hacer las peores barbaridades los gobernantes y sus esposas, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces, le entregaron a la reducción un regalo del 12.5 que vale miles de millones. Y esa acción ilegítima e inmoral de Fox y de su señora que intervino públicamente generó un problema en gobernación. Los que estaban ahí, los comunicadores, los intelectuales, hicieron un escándalo y se acabó el foro. Terminó aquello como el rosario de Amozoc tiene en el pueblo, ¿no? Se acabó el intento y ya Kirill se quedó calladito y todos entregados a la televisora privada, a la fuerza de Televisa, ¿no? En el Senado se montó un movimiento para hacer esa ley, ya que no la iban a hacer en el Ejecutivo, pues que lo hiciera el Senado, que se fue legislado. Entonces, este grupo de intelectuales, expertos en televisión, que hay muchos en las universidades, hay muchas escuelas, muchísimas escuelas de comunicación, ¿verdad?, hicieron un proyecto. Si no se dejaron vencer, ¿verdad?, por esa barbaridad que tronó el hipócrita intento de hacer una nueva ley. ¿Considera usted que se debe ampliar la cobertura del espectro radioeléctrico? La cobertura del espectro debe de ser lo más amplia posible, porque decíamos, es un servicio público, debe de estar al alcance de los más posibles, de todo mundo, ¿no? Claro que se debe ampliar. Ok. Cuando interpusieron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, ¿cuáles consideraron que serían los posibles fallos de esta? Bueno, es toda una demanda de este grueso. Yo me limito a ese punto central que es el que perseguía, ¿no? Sí. Licitación igual para todos y no establecer un derecho perpetuo para los que tenían ya el control. Okay. Y no sé, ¿le puedo decir a qué se debe que no existió esa mayoría? Fueron muy pocos los senadores los que impulsaron esta reforma. Los que impulsaron la reforma fueron los dueños de Televisa y se asociaron con los coordinadores de las cámaras, los líderes de los partidos PAN y PRI. Entonces hubo una fractura ideológica. Claro, una fractura ideológica y política al lograr que esa
disciplina que imponen los líderes se rompiera y dijéramos, no, esto no pasa. Y logramos el número de firmas suficiente para llevar a la Suprema Corte el tema. Ok. Usted hace mención en varias ocasiones, bueno, revisando varios artículos, y les dice a los senadores, se van a arrepentir, no voten por esta ley. ¿A qué se refería con este comentario? Ah, bueno, fueron debates de mucho tiempo y luego un debate importantísimo que duró toda la noche, ¿no? Un debate en donde quienes estábamos en contra de la ley subíamos constantemente a la tribuna a señalar los errores y la gravedad de la ley, y básicamente los que estaban a favor de los intereses de Televisa no daban la batalla. Hubo ahí una conjura, no querían discutir. Uno que otro subía y no se lograba establecer un debate, porque cuando no hay argumentos prefieren no darlo. Es usual, dicen, alega ahí alguien, y le dice, ah, pues ya terminó, bueno, nadie le contesta. Votación, si ya tienen los votos, ¿para qué alegan? Entonces, así se, ese fue un debate célebre, precisamente por la falta de argumentos de quienes impulsaron la ley, pero que al final de cuentas ganamos. Bueno, porque dices, cuando dices que, o recuerdas lo que yo decía en la tribuna, no vayan a votar por esta, señores senadores, no voten por esta ley, se van a arrepentir. El primero que se arrepintió fue Krill. El secretario de Gobernación, que estuvo a favor de la ley Televisa entonces, y después cambió y empezó, y en cuanto se opuso a los favores que siguen insistiendo de tener, ¿verdad?, lo borraron de la batalla, lo atacaron, y ese es el temor de los políticos cobardes, de que si tocan los intereses de Televisa, sale López Dóriga y te acusa ahí, y el otro, y Lore de Mola, y es todos en concierto, y dicen, fulanito es un tarado mental, es un corrupto, no sirve para nadie, el otro acá y el otro acá, y no hay derecho de réplica, no puedes decir nada. Entonces, es el temor, el miedo, ¿no? Y luego la idea de que, no se puede ser candidato a nada si no sales en la televisión, que es la que domina, es la gente, lo único que ve allá en la Sierra Norte de Puebla, pues lo único que ven es de repente ahí que aparece en la televisión, los periódicos no llegan, no son difíciles los cuantos, y luego muchos no saben leer o no les interesa leer, entonces el peso de la televisión hace que candidatos que no sirven para nada aparezcan como que son inteligentes, geniales, etcétera, y en cambio los que no les gustan, esos salen bobeando y con malas imágenes. Entonces, ¿qué es lo que se les dices tú, señores diputados, senadores, políticos? Se van a arrepentir de darle este poder a las televisoras, porque ustedes van a ser sus esclavos. Si tú tienes el poder, porque estás ahí, porque votaron por ti para que seas representante del pueblo y votes leyes a favor de la población, no a favor de los dueños de Televisa o de los grandes ricachones del país, ¿no? Entonces se dice, tú debes de votar para evitar que haya ese monopolio, ¿verdad?, ese dominio, ¿verdad?, porque ese dominio anula la democracia del país, y tú vas a ser un títere si apruebas esto, en lugar de usar tu poder que tienes ahorita en este momento, tu voto, que es el poder popular, ¿verdad? Es decir, no vamos a permitir que estos poderosos intereses de dos familias se conviertan en los tutores del país y los manipuladores de la mente de los mexicanos, ¿verdad? No lo debemos de permitir, ¿verdad? Y entonces tú te liberas a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya no vas a depender de que López Dóriga te haga pedazos o te diga que vales o no vales, ¿verdad?, sino vas a depender de una discusión más amplia, porque el problema, ¿cuál era el problema de que se mantuviera la ley Televisa como estaba? Pues es que no ibas a tener más que una televisora. Y la otra, que es la del hermanito de Salinas y Salinas Pliego, ¿verdad?, esos dos son los que dictan lo que tú debes de pensar.
Entonces, ¿considera que este duopolio fáctico es un riesgo para la sociedad y para el rumbo político del país? Ese duopolio asociado al poder político, ¿verdad?, es la antidemocracia, es la manipulación de los mexicanos, es el impedir que haya ninguna posibilidad de discutir los temas nacionales que no les interese a ellos. Es la condena del país al sometimiento a los intereses de unos cuantos. Eso es lo que es. Ahí están Televisa y TV Azteca haciendo ese papel. Se privatiza el petróleo que luchó el pueblo de México por nacionalizar el petróleo. Se lo entregan a los americanos, estos mismos, Beltrones y Beatriz Paredes, todos ellos, estos mismos lo entregan, pero en la televisión se dice, no es una entrega ni es una desnacionalización. Fíjese, es que se necesitaba porque no había inversión y había que abrir porque son muy corruptos los sindicatos. Entonces la gente dice, pues está bien. No se privatizó el petróleo, dice estos jilgueros de las noticias oficiales que manden. Dice, no se privatizó. No se privatizó. Entonces la gente no defendió su patrimonio. Ese es un ejemplo de manipulación horrible. Después de que nos costó casi invasiones de los americanos, de los ingleses, una lucha desde Cárdenas en adelante, mantener el control de nuestro petróleo, que es esencial para todo, ¿no? Estos pícaros se ponen de acuerdo, votan una reforma mañana, permiten que los extranjeros empiecen a contratar la explotación del petróleo, que está prohibido en la Constitución, y la televisión dice, no, si no hubo nada. Estuvo muy bien, porque el presidente de la República, ese gran estadista, está velando por los intereses nacionales. Está bien. Eso es el gran dominio y la antidemocracia de este país. Ahí está. Ok, entonces, ¿sería necesario desconcentrar este sector de los medios de comunicación? Lo que es lo que se buscaba en la ley, abrirlo, porque si tú tienes muchos centros de información, muchas agencias de difusión, pues tú vas a tener muchas posibilidades de apertura. Si está reducido a dos, ¿verdad?, no tienes posibilidades de nada. Entonces, uno de los elementos fundamentales de este poder es abrirlo, ¿verdad?, abrir que haya muchos, que tú puedas mover y ver lo que quieras, y que haya, tú puedes leer el periódico, que también hay una gran concentración, puedes leer un periódico de izquierda que explica desde el punto de vista de esa ideología los problemas nacionales, puedes tener un periódico de derecha que explica en relación con los intereses de la derecha, pero entonces tú puedes leer uno y otro y darte una idea, porque el periódico informe tiene que decir, fíjense que hoy se aprobó el presupuesto que se acaba de aprobar. Entonces, muy bien el presupuesto, una maravilla este presupuesto, porque va a hacer que el presidente dice que con esto vamos a hacer grandes beneficios. Y otro te dice, no, fíjate que ese presupuesto está mal, porque se dedica un crecimiento enorme a la policía y al ejército sin ningún resultado, y ya le quitaron la educación, y ya le quitaron la salud, y ya le quitaron... Pero eso se necesita discutir, porque tú no sabes qué pasó ahí, ¿verdad? Necesita abrirse y necesita haber gentes de todas las creencias independientes para que expliquen a la población qué pasó con el presupuesto y que la democracia sea real. Si no se hace porque los que están arriba dominan la información, como tú lo ves, ¿ya?, todos los días lo puedes comprobar, pues la gente no tiene información. Y si no tienes información, no puedes tomar una posición de nada. Y si la información es sesgada, como es, entonces dices, pues también esto así es, qué buen presupuesto tuyo. Oye, pero el país cada vez está más pobre, hay más pobres y crecen. Ay, pues quién sabe qué pasó, porque el presupuesto estaba muy bien, ¿no? Entonces, Esa es la batalla central por la democracia, son los medios. Ahora, ya ha habido, después de esto, de la sacudida que le dio la Corte a los poderes de la televisión,